Construcción ACUCE en tu ciudad. Gracias por continuar con nosotros en estos momentos. Me enlazo hasta Aguascalientes con Yadira Limón. ¿Nos escuchas? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Yo los saludo desde el estado de Aguascalientes para presentarles la historia de Alexa, una pequeñita que fue abandonada por su madre al nacer y rescatada por sus abuelos, que hoy se hacen cargo de ella. Aquí la información. Alexa Montserrat nació prematura, sufriendo un derrame cerebral complicando su estado de salud. Desde entonces, Alexa se tendría que enfrentar a muchas complicaciones derivadas del derrame, dejándole como secuela una parálisis cerebral. Después de 12 años, los abuelitos de Alexa se siguen encargando de ella, ya que del paradero de la madre no se sabe nada. Yo tengo a mi nieta desde que nació, y es que su mamá no se pudo hacer cargo de ella, porque tenía problemas con alcohol y drogas. Entonces, era imposible que ella se hiciera cargo de ella. Hoy una vez más la cama de Alexa está vacía, pues las llagas que tiene al estar siempre acostada han provocado que tenga que regresar al hospital, donde ya lleva varios días internada. Sin embargo, la familia de escasos recursos ha batallado y ha buscado por cielo, mar y tierra los medios para que su nieta reciba la atención médica que requiere, pues el tratamiento que necesita es muy costoso. Siempre ha sufrido neumonías, crisis convulsivas. Sé que es una bebé que siempre, casi siempre está en el hospital. Entre todas las carencias a las que se enfrentan día con día, Doña Rosa solo pide una carriola plegable con necesidades especiales para facilitar el traslado de la pequeña y un colchón de presión alterna para que Alexa no se siga enllagando y evite el fuerte dolor por el que tiene que pasar en lo que sanan las heridas. Para quien corresponda, Yadira Limón. Como pueden ver, a pesar de ser una familia de escasos recursos, el gran amor que sienten por su nieta pues los motiva a seguir adelante día con día y poderla sacar adelante. Sin embargo, las necesidades de Alexa son muchas, por lo que piden el apoyo para que le puedan brindar una mejor calidad de vida y sobre todo darle el tratamiento que requiere esta pequeñita. Yo regreso con ustedes al estudio, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, igualmente.